realmente es algo que uno ve en la televisión, realmente es algo que uno escucha que pasan cosas en África o en otros países, y pues no, nunca me imaginé estar ahí. Irene Sainz, enfermera en el ejército y originaria de Ciudad Guerrero, Chihuahua, nunca imaginó viajar hasta la República Centroafricana para sumarse como casco azul de la ONU, de apoyar a los civiles atrapados en medio del conflicto armado que vive esa nación desde el año 2013. Ha significado, pues, un gran compromiso, un gran reto y una oportunidad muy grande, precisamente por los orígenes que tiene uno del lugar donde yo nací, del lugar donde estudié, y como usted bien dijo, o sea, no me imaginaba yo estar ahí. Entonces, para mí ha sido una oportunidad muy grande de conocer otras cosas, otros países, la situación que viven en aquellos lugares. Ha sido algo, pues, realmente grande para mi vida. Irene forma parte del grupo de 117 militares y policías federales, 24 mujeres y 93 hombres, que México ha desplegado en misiones de paz de las Naciones Unidas desde el año 2014. Yo soy soltera, de alguna manera me facilitó, no soy el común denominador de las mujeres. Yo creo que es un gran reto para una mujer dejar su familia, dejar sus hijos. Digamos que para mí fue relativamente fácil y mi selección no se debió a ello, pero yo veía compañeras incluso de otros países que estaban en comunicación constante con sus hijos, preguntándoles acerca de ya fuiste a la escuela, oye mamá, me hacen bullying. Entonces todavía representa un reto más grande para una persona que tiene hijos, hacer sus labores allá, el estrés propio de la misión para su persona y aparte como madre. Las Naciones Unidas está proyectando a que la mujer participe en operaciones de paz, porque realmente la mujer es el punto suave entre la población, es el punto suave. A pesar que usamos uniformes, las personas que se nos acercan o las personas que nos llegan a ver a nosotros, cualquier situación que tenga, es más fácil que ellos puedan acercarse a una mujer, tengan la confianza de decir todos los problemas que tenemos. En total, son 1.201 los elementos castrenses que el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México, CECOPAM, ha entrenado desde que fue inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en enero del 2020. Llevamos 1.201 elementos entrenados, de los cuales el 28% son mujeres, y tenemos 139 extranjeros de diferentes nacionalidades, como en el caso de África. Hemos tenido cursantes egipcios de Jordania, también hemos tenido de Europa, de la República de Venezuela. Casi todo Centroamérica han venido aquí al centro a cursar con nosotros. ¿Qué es lo que aprendemos aquí en el CECOPAM? Aprendemos cuáles son los estándares que Naciones Unidas requiere para poder trabajar con ellos. Ejemplo, conocer toda la estructura de las Naciones Unidas, cómo trabaja una misión de paz, reforzar el asunto de derechos humanos, de derecho internacional humanitario. También vemos temas como cómo opera un Estado Mayor de Naciones Unidas, cuáles son los mandatos de las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas, en sí, todo aquello que permite a un militar de cualquier país estandarizar los conocimientos con cualquier otro militar de otra nacionalidad con una doctrina distinta, para que todos podamos trabajar en conjunto en una misión de paz. Estamos a la altura de cualquier país, no tenga duda de eso. La preparación que se recibe y la preparación que nos han dado es la adecuada, y pues seguimos aprendiendo, seguimos desarrollando, eso es lo más importante.